La creación de las imágenes por inteligencia artificial generativa fue un boom que ha ido mejorando a lo largo de los meses gracias a diferentes actualizaciones con las que hemos conseguido resultados muy buenos. Sin embargo, si hay un formato que está en auge en esta era digital es el vídeo. Y esta también está empezando a tener actualizaciones súper interesantes como describir lo que queramos y generar un vídeo de calidad, o subir una imagen y hacer que esta cobre vida, o reconvertir un vídeo como este jinete y cambiar el estilo a estos otros, expandir tu vídeo a cualquier otro formato que necesites aunque esta información no existiese, o incluso modifica cualquier cosa como la ropa en el vídeo que ya tengas, o por qué no, añade una gafa de sol como accesorio. Y otras funcionalidades que te iré comentando a lo largo de este vídeo que te irán genial para poder compartirlas en redes sociales, hacer películas o simplemente pasarlo bien. Pero ¿sabes lo mejor? Esto actualmente está disponible. Es por ello que en este vídeo te mostraré a cómo puedes hacer todo esto de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Para hacer esto posible, estaremos utilizando la plataforma de PicaLabs, que recientemente ha cambiado por completo y para bien con su nueva versión 1.0, que al menos a día de hoy sigue siendo totalmente gratuita e ilimitada, convirtiéndose en mi plataforma favorita para generar vídeos por inteligencia artificial, o al menos hasta que otra plataforma consiga superar lo que ellos han conseguido. Para ver de qué se trata, paso directamente a compartirte mi pantalla para verlo con todo detalle. Y ya estaremos en esta plataforma de aquí, que por cierto te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Ahora, para poder utilizarlo, tendremos que registrarnos con una cuenta de Google o de Discord. Y utilizaré la de Google, que utilizo en todos los tutoriales. Y con esto ya podríamos empezar a utilizar la herramienta. Aquí te voy a comentar una guía completa de todas las funcionalidades que tiene esta nueva plataforma. Esta la tengo dividida en diferentes bloques con vídeos que estaremos creando a lo largo de este tutorial. Sin embargo, antes de nada vamos a explorar algunos de los resultados que ya nos aparecen en esta plataforma por defecto. Desde aquí, dejando el cursor, ya podríamos empezar a ver el vídeo y además, si le damos aquí, vamos a poder expandirlo, como por ejemplo esta pequeña ardilla que aún está de Navidad, y como este también tenemos otros muchos ejemplos que vamos a poder ir viendo simplemente dejando el cursor por encima de alguna de estas miniaturas, y de esta forma podemos ver cómo cada una de ellas nos va apareciendo el vídeo que ha creado PicaLabs. Si nosotros ahora clicamos en cualquier ejemplo como este de aquí, podemos ver diferentes opciones que te voy a ir comentando, pero antes de nada vamos a empezar a ver cómo podemos pasar de un texto a un vídeo. Y para ello simplemente tendríamos que clicar en este input de aquí y describir el vídeo que queramos, como por ejemplo un león corriendo por la luna. Y ya automáticamente aterrizaríamos sobre la pestaña de My Library, en donde empezaría a generar esta imagen. Mientras se está generando, te recomiendo que cliques sobre el botón de reintentar, ya que si lo haces, automáticamente, como puedes ver, estaríamos creando más vídeos por inteligencia artificial, haciendo que la espera que estemos haciendo para generar un vídeo automáticamente nos genere diferentes alternativas para encontrar la que más se adecua la que estamos buscando. Y aquí, mientras se van generando las otras alternativas, ya tendremos por aquí este primer resultado. Y para verlo, simplemente podemos darle a maximizar y, como puedes ver, aquí tendríamos el resultado, que la verdad que está bastante bien con todos sus movimientos. Y ya tendríamos también las otras tres alternativas que hemos ido creando, como este león de aquí andando por la luna, que la verdad que está bastante bien hecho, esa tercera alternativa de aquí en donde nos estaría viendo de frente, y esta última de aquí en donde estaría andando de frente pero en la luna como le hemos especificado. Todos estos resultados realmente están geniales, pero he querido empezar por algo muy simple, ya que a lo largo de este vídeo vamos a ir viendo otras funcionalidades que van a hacer que el resultado sea aún más interesante. Antes de ver cada una de estas opciones, sí que quiero que tengas en cuenta que Pica va a seguir al detalle la descripción de vídeo que le vayas a poner. Es decir, si yo por ejemplo ahora le escribo aquí otro vídeo simple como un perro andando por el césped y le doy a generar, automáticamente ya lo tendremos por aquí. Pero si a esta descripción nosotros le especificamos más información, como por ejemplo añadirle que este vídeo tenga una vista de GoPro con estos objetivos de ojo de pez, al darle yo a generar vas a ver cómo automáticamente lo va a adaptar exactamente a ese estilo. Mientras está generando, ten en cuenta que también vas a poder crear otros vídeos en simultáneos. Es decir, yo aquí puedo volver a intentar otros vídeos, pero además le puedo poner que añada una vista, por ejemplo, de dron, y así vemos la comparativa. Y aquí nuevamente le voy a decir que haga otra alternativa. Y en simultáneo ya nos empezaría a crear los vídeos de todo lo que le estamos pidiendo
a la vez. Y listo, ya tenemos por aquí los resultados. Empezando con la vista de GoPro, si yo le doy aquí a ampliar, como puedes ver, ya tendríamos este efecto de ojo de pez muy característico de este tipo de cámaras. Y por otro lado, si yo me voy a la vista de dron, como puedes ver, pues tendríamos una perspectiva como si estuviéramos grabando el perro desde arriba. Al igual que si clicamos en esta segunda opción de aquí. Con esto, ten en cuenta que vas a poder conseguir cualquier estilo, como un estilo Disney u otros estilos de dibujos animados. Y aquí, como puedes ver, el estilo ha cambiado por completo, teniendo este perrito de estilo Disney o incluso estas otras alternativas con este estilo un poco más de manga, con este perro de aquí o este otro perro de aquí que estaría ladrando. En el caso de que te cuadre alguno de estos resultados, simplemente tendrías que clicar a este botón de aquí de descarga y automáticamente ya lo tendrías en tu dispositivo. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, te voy a mostrar los resultados que nos estaría haciendo su competidor directo, Runway, exactamente con la misma descripción. Y estos serían los resultados. Para este segundo vídeo estaremos viendo cómo podemos crear vídeos que partan de una imagen. Para ello, simplemente clicaríamos en adjuntar imagen o vídeo y como primer ejemplo estaré utilizando esta imagen de aquí. Así que le daría a abrir, le daríamos una breve descripción, por ejemplo, un río, le damos un intro y ya empezaría a generar. Y mientras se genera, voy a hacer exactamente lo mismo con esta imagen y esta otra imagen de aquí. Y esto de aquí serían los resultados. Además, ten en cuenta que esta nueva funcionalidad también la tenemos en la plataforma de Leonardo AI, que es esta plataforma de aquí que ya hemos utilizado previamente en el canal para crear imágenes por inteligencia artificial. Así que para poder utilizarla, le voy a dar a Launch App y a mí automáticamente ya se me inicia sesión porque ya tengo una cuenta creada. Y estos también acaban de incluir la funcionalidad de pasar de una imagen a un vídeo. Para ello, tendremos que seleccionar cualquier imagen, por ejemplo, esta de aquí, y clicar sobre la opción de Image to Motion. Le doy un clic y ahora elegiremos aquí qué tanto movimiento queremos que tenga, es decir, poniendo un valor del 10 sería con mucho movimiento y con 1 sería muy poco movimiento, así que yo lo voy a estar dejando en 6 y le doy a generar. Y este sería el resultado que nos ha dado Leonardo AI. Y aprovechando la comparativa que he hecho previamente, vamos a compararlo junto con Pika y Runway. Teniendo esto en cuenta, veamos cómo podemos subir de calidad estos vídeos e incluso extender su duración. Para hacer esto, simplemente tenemos que crear en uno de los vídeos que hemos hecho por Pika y desde aquí vas a ver dos opciones, la de añadir 4 segundos adicionales para poder hacer una extensión del vídeo y la de Upscale, que esto va a hacer que nuestro vídeo suba de calidad. Así que vamos a probar ambas. Para subirlo de calidad, simplemente le doy a Upscale y automáticamente se empezaría a generar con este símbolo de que se va a subir de calidad. Y del mismo modo, voy a clicar en añadir 4 segundos. Genial, y ya tenemos por aquí el resultado. Vamos a ver la junta para poder apreciar las diferencias. Y mientras has visto esa comparativa, ya tengo aquí también el resultado de cuando hemos querido expandir la duración de este vídeo. Así que como puedes ver aquí, hemos pasado de 3 segundos a estos otros 7 segundos, que realmente el resultado estaría bastante bien. Ten en cuenta que sobre este resultado, nuevamente le vas a poder añadir otros 4 segundos y así de forma sucesiva, e incluso le vas a poder aumentar la calidad. Ten en cuenta también que de anteriores pruebas que he estado haciendo, cuando aumentas la duración, tiende a desformarse un poco el vídeo. Así que para ello, lo que yo te recomiendo es que sobre el apartado de editar, cliques en esta parte de parámetros y desde aquí le añadas todos los pros negativos que quieras. Esto quiere decir que todas las palabras que pongas aquí no aparecerían en el resultado final, como por ejemplo palabras como desformado, sobresaturado, etcétera. Ya que estamos en esta parte de parámetros, ten en cuenta que también tenemos el apartado de consistencia con el texto. Esto se traduce en que si yo cojo este círculo y lo acerco al 5, va a tener menos en cuenta la descripción que le hemos puesto aquí. Sin embargo, si esto lo aumenta de valor, va a intentar ceñirse para que esta descripción se cumpla en el vídeo. Y para poder ver esto más a fondo, veamos el siguiente bloque en donde vamos a estar cambiando el estilo de un vídeo existente. Y para hacer esto simplemente tendríamos que subir un vídeo. Yo, por ejemplo, seleccionaré este en donde aparecía corriendo la naturaleza, le doy a abrir y ahora le voy a poner otra descripción como por ejemplo un monstruo corriendo. Esto lo voy a dejar en parámetros con una consistencia del tono al 14, que es aproximadamente la mitad, y le daría a generar. Y ahora para ver la diferencia voy a hacer otra poniendo esto al 23%, le doy a generar, y otra por debajo, como por ejemplo al 7%, y nuevamente le doy a generar. Y ya lo tenemos por aquí, vamos a ver la comparativa.
Y este estilo también lo vas a poder hacer con las imágenes, como el vídeo que hicimos del puente, que aparezcan personas, o incluso que esté andando por él un elefante. Y del mismo modo podemos hacer que un vídeo como el de esta chica que aparece corriendo aparezcan estos otros estilos. Todo esto que estamos viendo realmente es increíble, pero me he guardado los tres últimos bloques que son los que más me gustan a mí. Así que continuemos expandiendo el vídeo en otros formatos. Y para ello simplemente adjuntaríamos una imagen, yo voy a mantener esta que ya había adjuntado previamente de yo corriendo y clicaríamos la opción de Expand Canvas. Y aquí, como puedes ver, ya aparecería yo. Ahora esto me lo puedo llevar a uno de los lados, por ejemplo aquí al lado derecho, y voy a poder seleccionar cualquier formato que quiera sin tener que recortar el vídeo que tengo creado. Es decir, para ello si yo clico en 16 novenos, que es el formato horizontal, y pongo esto a la derecha, la inteligencia artificial me va a rellenar toda esta parte de aquí. Para ello le damos una pequeña descripción y le damos un intro. Y mientras esta se va generando, también ten en cuenta que lo vas a poder poner más pequeño para ponérselo más difícil a la inteligencia artificial y que genere toda esta parte de aquí. Así que nuevamente lo voy a generar. Y aprovechando que se está generando, me voy a ir a esta imagen de aquí y sobre el apartado de editar, nuevamente lo voy a expandir. Y en este caso, para ponérselo difícil, lo voy a poner en el 9:16, que es justo el inverso de este vídeo. Así que le doy a generar. Y ahora voy a hacer un segundo ejemplo con el mismo formato, pero este lo voy a poner más pequeño para generar por inteligencia artificial toda esta parte de aquí también. Genial, y aquí tendría yo por aquí el vídeo que simplemente estaba en el lado derecho y la inteligencia artificial inventado toda esta parte de aquí, que realmente está genial porque de hecho toda esta parte de aquí era mar y ha interpretado que había más montañas y césped. Sin embargo, sí que han añadido, por ejemplo, otra persona por aquí corriendo, que realmente esto lo podríamos quitar con el apartado de pros negativo que te mencionaba anteriormente. Pero veamos los otros ejemplos. Aquí tendríamos el perro con la visual de GoPro, pero con toda esta parte regenerada por inteligencia artificial, y la verdad que no está nada mal. Y aquí tendríamos el mismo perro, pero con este formato vertical, que realmente tiene un margen de mejora, pero bueno, esto realmente sería cuestión de darle a reintentar y seguir probando hasta encontrar el resultado que nos guste o utilizar nuevamente los pros negativos. Ten en cuenta también que si se lo ponemos muy complicado, como es este vídeo de aquí, en donde había seleccionado el vídeo en donde salía corriendo mucho más pequeño, pues aquí realmente la inteligencia artificial apenas ha sabido interpretarlo, aunque realmente no está del todo mal, ya que aquí aparecen unas personas corriendo y yo estaría por aquí corriendo, que parece que me voy a unir a ellos. Aquí nuevamente podríamos reintentarlo, añadir pros negativos, o incluso si el resultado más o menos nos cuadrase, podríamos clicar la función de Upscale para que automáticamente nos lo sube de calidad como hemos visto anteriormente, consiguiendo un resultado como este otro de aquí. Muy atento al penúltimo bloque porque es el más divertido y el que más me gusta de todos, ya que estaremos haciendo modificaciones en diferentes secciones del vídeo por inteligencia artificial. Y para hacer esto posible, subiríamos nuestro vídeo. En este caso voy a seleccionar un pequeño fragmento del vídeo anterior a este que utilicé para clonarme por inteligencia artificial, que por cierto, te dejo por aquí el vídeo. Así que le daríamos a abrir y para poder hacer esto seleccionaríamos en modificar por región. Y ahora simplemente tenemos que seleccionar la zona que queramos modificar. Imaginemos que yo me quiera poner ahora unas gafas de sol. Pues yo esto lo pondría por la zona de los ojos y aquí escribiría gafas de sol. Le doy a generar y del mismo modo, mientras se van generando las otras, voy a hacer que ahora lleve puesto otra ropa, como por ejemplo un traje chaqueta para estar más elegante o una camisa blanca. Y listo, ya se me están empezando a cargar algunos de los resultados, como por ejemplo yo aquí con traje chaqueta muy elegante o con esta otra alternativa en donde tendría un traje chaqueta de color rojo muy similar a la sudadera que tenía en el vídeo original. Además, por aquí tendría el otro vídeo con unas gafas de sol tal y como se la había especificado en el prompt, o incluso cambiándome nuevamente la vestimenta con esta camisa blanca que nuevamente se lo he descrito. Y simplemente seleccionando la sección que hemos elegido, automáticamente lo ha añadido y la verdad que lo ha hecho genial. Ten en cuenta que a cualquier de este resultado le vas a poder ir modificando nuevas cosas. Por ejemplo, si yo me voy a esta que aparezco en traje chaqueta, yo sobre este vídeo le puedo dar a editar y nuevamente a modificar por sección. Y ahora, por ejemplo, imaginemos que yo me quiero añadir una barba larga. Pues simplemente lo pongo, le doy a generar y aquí tenemos el resultado que, como puedes ver, automáticamente me ha mantenido el traje chaqueta que tenía, sí que le añadí una pajarita aquí y además lo que le hemos especificado que sería esta barba larga que evidentemente no tengo. Ahora vamos a poder terminar con el último bloque en donde vamos a poder especificar exactamente los movimientos de cámaras que queramos que tenga nuestro vídeo.
Y para hacer esto estaremos utilizando la opción de Motion Control. Así que para ponerlo a prueba le voy a juntar esta imagen de aquí de la Torre Eiffel. Y sobre esta imagen yo le voy a decir que quiero que tenga un movimiento hacia adelante y de acercamiento. Ten en cuenta que aquí nuevamente vas a poder seleccionar la fuerza que quieras que tenga estos movimientos. Dejándolo en menos sería prácticamente quieto y aumentándola sería un movimiento más agresivo. Así que yo lo voy a dejar en 2. Y una vez lo tengas, nuevamente le das a generar. Mientras está generando este vídeo y vamos acabando, ten en cuenta que aquí también vas a tener la opción de Video Options, en donde vas a poder seleccionar cuántos frames por segundo quieres que tenga el vídeo que estés generando. Esto básicamente se traduce en que un vídeo se compone de diferentes imágenes y cuantas más imágenes por segundo tengamos en el vídeo, pues más suaves serán las transiciones. Y esto por defecto está en 24 imágenes por segundo, aunque también lo puedes modificar a algo menor. Y aquí tendríamos ya el resultado de lo que hemos hecho. Así que como puedes ver, va hacia arriba y se acerca tal y como se lo hemos especificado. Aquí realmente, por terminar con el último, si nosotros le ponemos muchísimos movimientos, como por ejemplo todo esto de aquí, que no sé lo que va a hacer, y le aumentamos la fuerza en 4, pues realmente los movimientos van a ser tan agresivos que quizás no respete del todo la imagen que le hemos subido. Así que para ponerlo a prueba nuevamente le voy a generar y voy a poner 3 alternativas que cuando se procesen serían estas de aquí. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos hecho todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos hacer prácticamente cualquier cosa en el formato vídeo con la inteligencia artificial. Sin duda, una gran oportunidad si encuentras cómo podrías aplicar todas estas innovaciones, pero que además estas tengan un impacto positivo sobre tu proyecto y objetivos que quieras alcanzar.